Fágil, y no signo vinci, y nomine patria, fili et spiritus santi, tiempo te absolvo. No me deberá que muera, y aunque me cueste la vida, ya dijo tu hermita panda, cuiden bien a tus mujeres. La gente de estar aquí, no respeta a tus mujeres. Ay, 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 verás qué bonito mi chato, en mi Guanajuato. Ay, 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 y las muchachas, son todas re chulas y de te buenas, arena. Esta es la casa. Entonces lo mejor será que te dejes. Al fin y al cabo ya estás en Puerto Seguro. ¿Y qué va usted a hacer? A quitarme la sotana y a disipar un poco con un amigo que tengo por aquí. Bueno, como usted quiera, doctor. Entonces le espero a las 4 de la mañana para el regreso. Antes de que canten los gallos, las águilas volverán al nido. Tenga cuidado, mamá. Nadie me ha visto. ¿Cómo sigue? Dice el doctor que sí se alivia, que le hará mal en la cabeza. No volverá a hablar ni a conocer. Y a ver quién es. San Juana, Virginia. Buenas noches, Juana. ¿Se puede? Pasen. Creí que no venían. ¿Cómo sigue tu padre? Igual, por desgracia. ¿Cómo le va, doña Jesucita? Perdónenlo tarde, pero no pudimos venir antes. Luego que llegó San Juana de la Basílica, le dije, vamos a ver cómo sigue el padre de Valentín. Siente. Valentín. ¿Cuándo llegaste? Hace un momento. Padre, vine a ver. Vine a ver cómo se llama mi padre. ¿No sabes que la acordada y toda la gente de don Dionisio Catalán te andan buscando? Me buscarán, pero no me hallan. Vamos a saludar a tu papá. ¿Me viene? Sí, ahora voy. ¿Quieres todavía? Sí, como siempre. Ni un solo instante he dejado de quererte. Necesito hablarte. ¿Pero dónde? A las 12. Espérame en tu casa. No, ahí no. Espérame, que iré. No te imaginas lo animada que está la feria. Nunca había habido tanta gente. Valentín. Dime, Virginia.
¿Cuándo piensas irte? Hoy mismo. Tan pronto. Si pudieras quedarte un día más. Pero no puede. ¿No sabes que no puede? Aunque yo también quisiera que te quedaras un poco más. Ojalá y pudieras. ¿Para volver? ¿Cuándo? No lo sé. Eso quiere decir que... que no te veré por mucho tiempo. Tal vez. Virginia, vámonos. Sí, vámonos. ¿Tan pronto? Ya es tarde, ya es serio. Sí, tienes razón. No hay seguridad en las calles con tanta gente. Cuídate mucho, Valentín. Vámonos. Estás vestida. Es que me recosté así y me quedé pensando. Valentín, ¿verdad? Tú también lo quieres. ¿También? Virginia, ¿lo quieres tú? Mucho. ¿Qué mujer que lo conozca tan hombre no se enamora de él? No sospechaba. ¿Creía ser la única? Por favor, Virginia. No pienses más en él. Olvídalo. Hay muchos hombres en el mundo. Pero ninguno como Valentín. Si se fijara en mí, ya no me importaría nada. ¿Estás loca? Sí, loca por él. No comprendes. Todo el mundo está en su contra. La cordada, la Guardia Nacional, don Dionisio Catalán. Todo. Sin embargo, no pueden con él. Virginia. No puede haber una mujer que, conociéndolo, le negara algo si él se lo pidiera. Aunque no se casara con ella. Han de sentirse suya. No sabes lo que dices. Estás ofuscada. No. Si supieras que a veces siento celos de ti porque me parece que te prefiere. Por Dios, Virginia, no hables más. No pienses más en él. Es un capricho tonto. Y verás cómo lo olvidas. Yo he venido a dar las 12. Vete a acostar. ¿Tú tienes cita con él? No. Es que ya es muy tarde y nos pueden oír. Vete a acostar. ¿Tú tienes relaciones con Valentín? No, no. Como a ti me angustia los peligros en que está, a lo que se expone. ¿Tú tienes relaciones con él? Sí. Es verdad. Le quiero. Por favor, Virginia, no se lo digas a nadie. Virginia. Virginia. Virgencita santa, Virgencita buena, arráncalo del corazón de mi hermana. Que no sufra, que lo olvide. Estoy seguro, mis informes son buenos. Valentín está en San Juan, acompañado de ese que llaman Ponzoña. Se hará lo que usted quiere, aunque no lo creo tan atrevido. Mire, comandante.
Llévese al retén de prevención y toda la más gente que pueda reunir, y sin que nadie se dé cuenta, rodee la casa de Mancera. ¿Valentín Mancera está aquí? Eso me dice don Dionisio. Así es que si está, no conviene que se nos escape. Vaya con precauciones porque parece que le acompaña a Ponzoña. No se preocupe. Ahora mismo salgo para allá. Mire que si me lo trae muerto o vivo, yo no soy desagradecido. Pues prepárese porque se lo traeré. Yo lo conozco bien y sé cómo atraparlo. ¡Retén en prevención! ¡A votar! No hagas ruido que nos pueden oír. ¿Sospecha nuestras relaciones? Sí, Virginia. Cree estar enamorada de ti. Tontería. Ábreme, para que adentro podamos hablar. No, eso no. Podrían oírnos. Comprendo. Sí, mujer. No te apures. Te lo pedía solamente porque temo que alguien pase. Me reconozca y te comprometa. Tengo muchas cosas que decir. Allá en el monte tenía tanto miedo que me dejaras de querer. Nunca. Si supieras lo que he sufrido por lo que te ha pasado. Cuando supe que te hirieron, estaba como loca. Me lo dijo Asunción. Pobrecita de ti. Hubiera querido ir a buscarte. Cuidarte yo hasta que te curaras. Lo que habrás padecido tú solo. Cuéntame, cuéntame lo que te pasó. Viene gente. Me voy. Ha de ser la cordada. Espérate, te voy a abrir. Eso creo yo, jefe. Si estuviera aquí, yo hubiera salido. Tráete unos hombres y que estén todos listos. Vamos a saber a qué atenerlos. Registe la casa. ¿Por qué no abrieron? Estaba vistiendo. ¿Dónde está ese bandido de Valentín Mancera? Mi hermano no es un bandido. Hijo de don Dionisio Catalán. ¿Y qué no sabía Valentín que nosotros estamos aquí para hacer justicia? Valentín solo supo que ese malvado había lesionado a su padre. ¿Dónde está Valentín? Búsquenlo. Nosotras no lo hemos visto. Mi comandante, he encontrado esto. Seguro que estuvo aquí.
Sí, es ropa de él. Pero yo estaba desde antes de que se fuera. No he tenido tiempo de lavarla. No hay nada, mi comandante. Ya buscamos por todas partes. Retírese. Deberían arrestarlas por complicidad. Pero estoy seguro de que dejándolas aquí, ustedes mismos me van a ayudar a atrapar a Valentín más pronto. Voy a darme una vuelta por la feria. De seguro que anda por los puestos. ¡Vámonos! Mío, van a matar a mi hijo. No, mamá. No. Nadie puede con Valentín. Plantada en el huerto de mi casa,
sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Y un aire vendrá plantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Aflojen cinchos, que vamos a comer. ¡Mamá! ¡Asunción! ¡Aquí están los muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Vine el hijo de don Dionisio Catalán, medio tomado. Se metió de rondón. Su padre trató de evitarlo, pero lo golpeó. Quería llevarle a Asunción por la fuerza. ¿Asunción? Ella no tuvo la culpa. Hasta se le echó encima para detenerlo. Y la golpeó también. Luego se salió, hecho una furia, diciendo miles de malas razones. A mí me golpeó también. Hijo, ¿qué vas a hacer? Déjame, mamá. Yo sé cómo me las arreglo. No vas a poder hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Te sucede algo? Vengan conmigo. Ustedes me esperan aquí con mi caballo. Valentín, vamos contigo. Este asunto lo arreglo solo. Ustedes se quedan. ¿Está don Pablo? No, patrón. ¿No vendrá? Pues, ¿quién sabe? ¿Para qué buscas a mi hijo? Para un asunto que solo nos interesa a él y a mí. ¿Por qué vienes armado? Porque así me conviene. No está, pero vamos a buscarlo al pueblo. Caballo de bastos y haz de espada. Comienza el caballo. Juegan. Órala. Caballo de bastos. Y con esto ya hay usted 3,000. Pues apúntalo, que tengo suficiente dinero para pagarte esto y más. Ponme otro. Don Pablo, espera. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Es que me mandó el amo don Dionisio para decirle que Valentín Mancera anda buscándolo. ¿Y eso qué? Yo también iré a buscarlo cuando termine esta mano. Mira las otras. Juegan. Valentín, no sigas. Pablo Andarmadio salió a buscarte. Mejor, así es como quería encontrarte. ¿Pero no comprendes que ese pleito de la piedra con el cántaro? No te apures, ven en mi caballo.
Te voy a acompañar. No, bien. Si estuvieras en mi lugar, no te gustaría. Nos vemos. Espérense. Es inútil seguir. Creo que me quedé en esta. No, hombre, no. Haz un esfuerzo. Que no se diga que Valentín Mancera se agüita. Lo siento por ustedes que se han comprometido. Para eso son los amigos. Claro, si no, ¿para cuándo? Ay, que la tequila creo que ya se nos dobló. Les recomiendo a mis hijos. Y Asunción. Pero creo que me lo eché, ¿verdad?
Vete volando a traer al curandero Macario. Puede que todavía se salve. Nomás te vas por la vereda de Arroyo Seco, no te vayan a caer. El caporal de las agalas nos reconoció y ya se debe haber rajado. Cálmese, patrón. Los asesinos no deben de ir muy lejos. Valentín Mancera es herido. Vendarme es lo que yo quiero, sea como sea. Tiene usted razón, don Dionisio. Yo como jefe político le prometo que este cobarde crimen no quedará impune. Debe de hacerse justicia. Tres y a mansalva contra un hombre útil. Llévese a todos mis hombres si es necesario. Con esos y los de la acordada tengo. Ya la Guardia Nacional anda batiendo los alrededores. ¡Levanten las manos! ¡No bajen las manos! Vaya susto que me has dado, compañero. ¡Apiece! ¿Qué anda haciendo por aquí? Sí. Estoy pasando una temporada por estos montes mientras los acordados se olvidan del botellazo que le di a un demandado. Supongo que tú harás lo mismo, compañero. Guárdate tu pistola que se te puede disparar. Y soy gente del gobierno y quiero pleito con nadie. Tú, ¿por qué andas huyendo? Yo no ando huyendo. Entonces déjame continuar mi marcha y mi charla con mi buen amigo Don Quijote. ¿Tu amigo? ¿Viene con otro? Sí, compañero. No hay mejor amigo que un libro. Óigame, yo no entiendo de estas cosas, pero a mí no me tantea nadie. ¿Quién viene con usted? Don Quijote. Soy doctor en letras. Doctor. ¿Puede curar una herida? Claro que puedo. Como que por algo me llamo el doctor Ponzoña. Venga. El impacto ha producido una lesión que puede ser de graves consecuencias. Ha habido derroche de glóbulos rojos, vulgo hemorragia. Necesitamos efectuar una extracción de urgencia. Quítate la camisa. Necesito vendas, muchas vendas. A ver, compañero, cuénteme cómo estuvo eso. ¡No dispare! ¡Es amigo! Por poco me agarran. Ah, no hay cuidado, es un doctor amigo. ¿Qué pasó? Ahí nomás vienen a medio cerro el jefe político y la acordada. El curandero no quiso arriesgarse a pasar y me dijo que mejor viniera a prevenirte. Hay que llevarlo para otro lado, pero pronto. No se preocupen. Ténganme confianza y yo los conduciré al lugar seguro. Pero debemos darnos prisa, como dice el compañero, porque ya oigo los ladridos y a mí esos galgos no me alcanzan. Thank you.
curaron. No deben de andar lejos, ya son nuestros. Adelante, muchachos, y con cuidado, porque son gente de peligro. ¡Vamos! Ya les perdimos el plazo. Tú con 5 hombres coge por esa vereda. Nosotros seguiremos por esa otra. Si pasadas 3 horas no encuentran a nadie, regresa al pueblo. Adiós, jefe.
cuadra lo que hacemos, Valentín. Un día de estos nos van a descubrir. Estén tranquilos. El camino de subir a este lugar solamente lo conocen unos cuantos pastores. De todos modos, doctor, si los de la acordada se arriesgan a venir, les será muy difícil pasar, porque tendrán que hacerlo uno por uno y en ese. Buena puntería, doctor. No lo creía así. Tiene de todo como almohadilla. Entonces, ¿les convence mi escondite? Sí, doctor. Nada más que no me voy a quedar aquí toda la vida. Quiero ver a mi padre antes de que se muera. ¿Quieres exponerte, Valentín? Ahora que regresó, Rosendo te dijo que tu padre está bien atendido. Esas son tarugadas. Así lo que te trae inquieto es la San Juana. ¿Y si eso fuera? No hay por qué molestarse. Yo le acompañaré. Doctor, usted va a tener la culpa si le sucede algo. ¿No sabe que ya principió la feria? Mi conciencia no me permite cargar con culpas. Además, a mí también me agradaría un momento de expansión. Caramba con el doctor Ponzoña. Está resultando ser todo un macho. Todavía no, compañero. Todavía no. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Mire que usted me responde, doctor. Yo le respondo cuantas preguntas me haga, compañero. Por algo he leído 5 veces el Quijote. Pero es que Valentín... Valentín va conmigo. Donde rifan gavilanes, que encierren a sus palomas. Ya verás qué entrada hacemos en la feria. No quisiera separarme de ti. Ya han de ser cerca de las 4. Me está esperando el doctor. Cuídate y vuelve pronto. Bota de basto con rey de oro. Cierra las otras. ¿Por qué no está allá? ¡Córrala! Cálmese, amigo. Óigame. ¿Y a usted por qué le llaman doctor Ponzoña? Me llaman Ponzoña por esta. Y doctor, por lo bien que la sé aplicar, sobre todo los impactantes. Nos quiso asesinar y nos robó. Vamos a seguirlo. El gerente de Valentín Mancera. Providencia de mis andanzas. Valentín Mancera, el que me salvó de manos de la acordada. Sus amigos.
Siento gusto en estrechar la mano de un hombre. Aquel es Nicolás, mi sobrino, que se quiere juntar con ustedes, si ustedes lo admiten, porque lo quieren inculpar de algo que no ha cometido. Aquí es bien recibido. ¿Quieres catar un trago de buen vino para refrescar, compadre? ¿Cómo no? El aguardiente es como el agua bendita. Lo mismo sirve para un bautizo que para un entierro. Con permiso. ¿Y qué noticias nos trae? Pues que don Dionisio Catalán la trae con usted. Ya ofreció dinero para que lo agarre vivo o muerto. Pues que ofrezca lo que quiera. A ti no te agarran. Yo tengo que cobrarme todo lo que nos debe. Primero la hacienda de las Agalas que le robó a mi padre, pero que por derecho nos pertenece. Y ahora, lo que estamos sufriendo por causa de su hijo. Pues ahora hay ocasión de cobrar, por eso también vine. A ver, diga, ¿de qué se trata? El que tú sabes casar necesita madrugar. Yo tengo otro sobrino, hermano de Nicolás, que trabaja con don Elicio Catalán. Ya lo tengo apalabrado para que nos avise el día que podamos ir nosotros a... La verdad no me lo explico. ¿Ese Valentín viene al pueblo a pasearse como Pedro por su casa, burlándose de la justicia y sin que nadie le pueda prender? Es el mismo diablo, don Dionisio. Mis hombres lo han hecho todo, pero no lo han podido agarrar. Mire, don Ausencio, esto es una burla. Y aunque me quede en la miseria, quiero que atrapen al asesino de mi hijo. Publique usted que estoy dispuesto a dar una talega de 1,000 pesos al que me lo entregue vivo o muerto. Es poco, don Dionisio. Yo conozco a la gente. Pues ofrezca 2, y se las voy a dar a usted como depósito en el acto. Eduardo. Mande usted, patrón. Tráeme 2 talegas de 1,000. Y a usted le daré 1,000 pesos más tan pronto como lo agarre. Publique por todas partes esa recompensa y ya verá que pronto nos lo traen. Sigue cargando los sacos. Lléveselas para que vean que la recompensa no se hará esperar. Esto sí nos va a dar resultado. Pero no se vaya todavía. Tengo que hablarle otra cosa. Estoy preparando 30,000 pesos que necesito mandar a León. ¿Pero así va usted a mandar ese dinero? Así mismo. ¿Puede usted proporcionarme 10 hombres de su absoluta confianza a quienes recompensaré bien por el mandado? Lo dudo. No puedo disponer de tanta gente sin perjudicar la vigilancia. Le mandaré 4 de los cuales respondo. Pero mándelos luego porque me urge. Quiero que esto se vaya mañana en la madrugada. ¿Pero así en esos costales? Claro. El que hará de jefe será mi cajero. En el camino solo anda la banda de Cepeda y ese no roba a los arrieros ni maíz. Es usted un águila, don Dionisio. Ahí vienen, están atravesando ya Loma Colorada. Llevamos ese maicito para Dios.
Déjenos pasar, que somos tan pobres como ustedes. ¿No me conoces? Valentín Mancera. Y déjenos que se vuelvan a San Juan. Para que le digan a Catalán que Valentín Mancera fue el que la atajó los burros. Y ahora fíjense, antes de que se arrepienta, llega un escarmiento con gente de este canalla. ¡Vamos! ¡Arrean los burros al monte! ¿Qué quieres? Soy el cajero de don Dionisio Catalán, aunque me vea con este traje. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está la récord? Fuimos asaltados y se lo llevó todo Valentín Mancera y su gente. ¿Valentín Mancera? ¿Desde cuándo asalta ese los caminos? Pues acaba de empezar porque ni siquiera trató de ocultarlo. ¿A dónde se dio a conocer? ¿Y a dónde pasó todo eso? Aquí adelante, en Loma Colorada, y lo vimos que agarró rumbo a la sierra. ¿Ya lo oyeron? Vamos en seguimiento de él. Ya saben que hay 2,000 pesos de recompensa al que lo coja vivo o muerto. ¡Vamos! Ahora sí vas a ver su precio, Valentín Mancera. Con la mercancía por este lado. Ustedes vienen conmigo. Se caen rodando hasta quedarse en el suelo, y yo por andar rodando me he quedado sin tu cielo. Las puntas de los magueyes apuntan todas para arriba, por no cumplir con las leyes todo se me echa encima. Y me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, pero esta mujer bonita no me la quita ni Dios. Y me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, pero esta mujer bonita no me la quita ni Dios. Caballos de 7 cuartas, o salvo son preferidos. Por ahí dicen que me matas con tus traiciones y olvidos. Procura no echar albures, ni jugar cartas marcadas. El que anda entre los candules, se le pegan las canteadas. Y me han de quitar el que me lo quiten ahorita, pero esa mujer bonita no me la quita ni Dios. Y me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, pero esa mujer bonita no
no me la quita mi Dios. Los de la cordada, que nos tocan casi de a tres a cada uno. Ahora es cuando las entonces chiflas, píquenle. Era el santo, por eso pesaba tanto. 30 talegas de mil completitas y 20 fanegas de buen maíz. Al viejo catalán le va a doler más la burla que lo que le quitamos. Claro, apuesto a que el viejo va a estar como macho bachón, queriendo que le aflojen las hinchas. Pues la broma seguirá en grande, hasta que reviente ese lobo sarnoso con piel de cordero. Aquí tienes, compadre, el bando que nosotros publicamos. Se lo llevas a mi hermano San Francisco y él lo imprimirá. Este doctor es más leído que un escribano cojo. Vamos, hombre, hasta que te vi sonreír, me afligía tu cara de pichón abandonado. Es que lo traes sin descanso la San Juana. La mera verdad, sí. Tanto como mi padre me preocupa ella. Cuidado con que vayas a bajar al pueblo, Valentín. Valentín Mancera sabe cumplir.
tengas cuidado. Ese muchacho sabe cuidarse solo. Fueron a León, pero Virginia está en la basílica. No tardará en regresar. Solo estaré un momento. ¿Y si te encuentras? Virginia me estima y sabrá comprender. Valentín. Miedosa. Ni parece que vas a ser mi mujer. ¿Miedosa yo que soy capaz de dar la vida por ti? Segura me mata, Valentín. Paso las horas pensando en que tal vez llegue la noche y ya no te vea. Todas las noches vendré a verte. A repetirte que te quiero más que nada en el mundo. ¿Más que antes? Mucho más. Si vieras cómo extraño los días en que íbamos a verme. Me cortaba las flores. Y le dábamos frío a las palomas. ¿Y cómo nos parecía que los gorriones decían? Se quiere. Se quiere. Y cuando me enseñaste esa canción. ¿Todavía te acuerdas? Uh-huh. ¿Saliendo de la iglesia? Sí. ¿Rezó usted mucho? Algo. ¿A San Antonio? ¿Qué quiere usted decir? Que ya está usted en edad de casarse. ¿No ha pensado usted en nadie? ¿No hay nadie que le guste? Tal vez, pero... Es que yo... Será mejor que no diga nada. ¿Por qué? Me gustaría verla más a menudo. Lástima que ahora no están ocupados detrás de ese Valentín Mancera. ¿Mancera? A lo mejor a esta hora está en San Juan y ustedes ni cuenta se han dado. ¿Lo ha visto usted? No, pero sé que está enamorado de una muchacha y... ¿Y qué? Que
que podía venir a visitarla. ¿La conoce usted? No, yo no, pero me han contado. Virginia, ¿usted sabe algo? Yo solo sé que Valentín es un hombre muy valiente. Parece que le admira a usted mucho. Todas las muchachas en el pueblo le admiramos. Te aseguro que no hay dos como él. Virginia, me está usted poniéndose loco. ¿Sí? Pues ya me voy antes de que aumenten su peso. No, espere un momento. Todavía tengo algo que decir. No puedo más, Valentín. Le he ofrecido a la Virgen niña mi cabello si te salva. Si cesan las persecuciones para ti. Bien sabes que no las busqué. Ha sido el destino. Dios. No. Él no puede querer eso. ¿Por qué no te vas a otra parte? Donde no te conozcas. ¿Y tú? ¿Crees que podría dejarte? Yo me iré contigo. A donde tú quieras. San Juan. Sí, Valentín. Llévame contigo. Tú eres todo en la vida para mí. Yo te ayudaré a olvidar y a vivir una nueva vida. Eres muy buena, pero no podría llevarte así. ¿Por qué no? Si es por mi gusto, si yo te lo pido. No, San Juan. Mejor nos casamos mañana. Imposible. Te reconocería. Solo así podría llevarte. ¿Por qué no lo hacemos en León? Les daríamos a mis padres la sorpresa. Hace mucho que deseaba decirle eso mismo. Deme una esperanza, Virginia. Es inútil. Se lo agradezco, pero no puede ser. ¿Quiere usted a otro? Algo hay de eso. Pero no vale la pena. Él ni siquiera se fija en mí. Un hombre que no se fije en usted no tiene derecho a nada. Ni a la vida siquiera. Sí, Virginia. Un hombre que no sabe apreciar sus virtudes, que no es capaz de comprender lo que usted vale, no es ni siquiera hombre y por lo tanto no merece vivir. Piénselo bien, Virginia. Yo la quiero y pronto la haré olvidarlo. ¿Usted haría cualquier cosa por mí? Naturalmente, Virginia. Puedo esperar. Déjeme pensarlo. Nos veremos muy pronto. Virginia. ¿Qué pasa, Virginia? Nada. No es nada. Nos veremos mañana. Abrázame, Virginia. Estoy muy contenta. ¿Qué te pasa? Valentín y yo nos vamos a casar. ¿Pronto? Tan pronto como lleguemos a León. ¿Qué tienes? Nada. Nada. Es que soy una tonta. Les deseo felicidad. Ya sabes, vendré por ti a las 12. Lo que hacen las mujeres. Pensar que después de tantos trabajos vamos a separarnos. A jalar cada quien por su lado. Nunca olvidaré estos ratos. Ustedes han sido muy parejos conmigo. Pero es necesario por el bien de todos. Vaya, vaya. No hay que ponerse tristes. Brindemos por la felicidad de los futuros cónyuges y por la paz que vamos a darles a los hermanos de la acordada.
Mañana es la fiesta del santo patrón de las Agalas. ¿Te acuerdas, Valentín, cuando era tu padre el vuelo que nos dábamos ese día? Claro que me acuerdo. Esa hacienda volverá a ser mía. Ya llegará el día en que vuelva a tenerla. ¿Y por qué mientras llega no vamos a aguarde la fiesta a don Dionisio? ¿Qué dices tú, Valentín? Hecho. Iremos a darle la despedida. De allí me paso para la San Juana y agarramos para León. ¿Qué le parece, don Gil? Pues yo digo que gallo fino y pendenciero cantas en el basurero. Eso es, compadre. Veremos qué tal es el lobo en su madriguera. Aquí me tiene, Virginia. ¿Ya lo pensó usted bien? Ya, hombre, ya. Entonces, ¿me acepta? ¿Se casará usted conmigo? Puede ser, pero... ¿Pero qué, Virginia? Dígame lo que sea. Antes necesito hacerle una confesión. Diga, no será tan grave. ¿Quién sabe? ¿Se casaría usted con la cuñada de un perseguido por la ley? Usted bromea, Virginia. Mi hermana es novia de Valentín Mancera y van a casarse. ¿De ese? Pero es posible. Tan posible como que mañana en la noche viene por ella para llevársela a León. Ahí va a ser la boda. Virginia, yo le puedo asegurar que esto nada cambia mi cariño hacia usted. Pero me parece increíble. Es cierto. ¡Mil demonios! Ese bandido no solamente me roba y me arruina, sino que además se burla de mí y de las autoridades. Calma, don Dionisio, calma. Si no sabe usted decir otra cosa. Iré a México a ver al señor presidente y a exponerle mi queja. Necesitamos que nos mande la Guardia Nacional para que nos dé garantía. Si no, ese bandido será el que gobierna aquí. Por favor, óigame, don Dionisio, óigame. Hable usted. Hace una hora que estoy tratando de oírlo. No es con gente con lo que tenemos que combatir a Mancera. ¿Entonces con qué? ¿Con rogativas y oraciones? No, no. Necesitamos astucia como la que ellos tienen. Ahora acabo de descubrir algo y tengo un plan que no fallará. ¿Que ha descubierto algo? ¿Cuál es su plan? Cierre antes la puerta porque ya no me fío de nadie. Diga. Acérquese más para no tener que levantar la voz. Vaya. Lo que usted quiera, pero acabe de una vez. Acabo de averiguar que Mancera tiene un amor. ¿Y eso qué? Espere a que termine. Se trata de una muchacha de muy buena familia. San Juana González. ¿San Juana? La misma. ¿Y la familia no sabe nada? Absolutamente. ¿Está usted seguro? ¿Quién se lo dijo? El mismo comandante de la cordada. Parece que es novio de Virginia, la hermana de San Juana. Sí, sí, pero ¿es cierto eso? Absolutamente, puesto que la misma Virginia cometió la indiscreción. Y ya me arreglé con el comandante ofreciéndole la recompensa si mañana nos trae a las muchachas. ¿Y usted cree que Valentín venga? Valentín tiene cita con ella mañana para irse a casar a León. Él irá donde esté la San Juana. Ya verá qué fiesta hacemos en la Zagala. Yo le debo tres plantadas en el huerto de mi casa. La. Y si
cuentas del jardinero por saber a ver qué pasa. ¿Qué pasó con las muchachas? ¿Vendrán? No deben tardar. Vienen en la volante y las acompaña el comandante. Virginia, yo no debía estar aquí. Es la casa del peor enemigo de Valentín. Solo estaremos un momento. ¿No ves que don Ausencio quiere conocer a su ahijada de matrimonio? Pasen, les voy a presentar a don Ausencio, el jefe político. Mucho gusto de que vengan a esta fiestecita. Sírvase sentarse. Comandante, siéntese. No saben cómo les agradecemos el honor que nos hacen. Sobre todo usted, que es tan encerrado, San Juan. ¡Burro! ¡Burro! ¿Para dónde van, muchachos? Pues para San Juan. Ya se les hizo tarde. Ay, que venimos retecansados. Dejen sus animalitos ahí y pasen a tomar. Hoy es día de fiesta en la hacienda y convidamos a todos. En la cocina les darán un taco. Gracias, patroncito, muchas gracias. Ay, ¿por qué? Pasen. Señoras y señores, me ha sido encomendado notificar a ustedes una grata sorpresa. Nuestro valiente comandante de la cordada se casa, y nada menos que con la señorita Virginia González. Todavía no. Espera. Vamos. Aquí está Valentín Mancera. Arriba las manos. Pronto. Nada de mañas. Vamos la gente para acá. No se mueva nadie. Detente, muchacho. Pásenle. Vamos. Pásenle, amigo. Pásenle, pásenle. Vamos, deprisa. Únicamente nos llevamos esto como recuerdo de la fiesta. Nuestros agradecimientos por tan finas atenciones y por tan bello concierto. ¡Adelante! Y pásenlo al otro lado. Y mucho cuidado con las manos. Vamos, adelante. Traidora, me eres matara. Te juro, Valentín, que me trajeron obligada. No me pude negar. ¡Sálvate! ¡Valentín! ¡Por favor!
¿Esta es la clase de astucia que usa usted? Don Dionisio, es que... ¡Imbéciles! Mancera nos llegó antes de lo que esperábamos. Y ahora se les va antes de lo que esperaban. Voy al pueblo a ver a San Juan, así me cueste la vida. No puedo creer que me traicione. Muy bien. Iremos todos contigo. No vamos a dejarte ir solo. No. Este no es asunto de ustedes. Yo sé cómo me las arreglo. Pues lo siento, pero así no vas. ¿Quién manda aquí? Usted, doctor, se hará cargo de todo en mi ausencia. Y si caigo, proseguirá mi venganza hasta hacer que Catalán se arruine o se largue de estas tierras. No se enoje conmigo, doctor. No, tú sabes lo que quieres. Solo te ruego que te cuides de los reptiles que nunca dan la cara para atacar. Haces mal en ir solo, Valentín. Siempre bajas con alguno de nosotros. No te apures, no pasará nada. Todavía no se ha hecho el arma que me ha de matar. Hasta la vuelta, doctor. Bien dicen que más vale pelear un toro que a una mujer ingrata. Ahora sí me acuerdo. Yo mando, ¿no? Pues a montar. Vamos a seguirlo de lejos para que no nos vea. Pero es verdad, doctor. Naturalmente. ¿No dijo que en su ausencia mandaba yo? ¡Bravo por el doctor! ¡Viva Punzoña! ¡Viva! Valentín, ¿cómo te has atrevido a venir? Ábreme, necesito hablarte. ¿Por qué fuiste a la fiesta de Catalán, sabiendo que es mi peor enemigo? Me obligaron. Con engaños me llevó Virginia que conociera al comandante y al jefe político. ¿Virginia hizo eso? Está enamorada de ti. Me odia y está loca de celos desde que supo que vamos a casarnos. Quiere perdernos, Valentín. Vete y no vuelvas. Nos veremos en León el día que me mandes decir con Asunción. He sido un tonto, pero no te apures. A mí no pueden hacerme nada. Mereciendo tu cariño. Mi plan no podía fallar. Ya sabía yo que Mancera tenía que venir a ver a la muchacha. No se hizo esperar, pero más vale que nos apuremos. ¿Están todos? Todos, señor. Dos columnas para rodear la casa y tiren a matar. ¡Prepárense para montar! ¡A caballo! Thank you.
los pies.